bueno, hostia, no, esto no lo había visto tú. Bienvenidos, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Casi me quitan la montaña, pero no, le he dado a que meten a Dokkaebi. Me parece bien, a Dokkaebi por meter a alguien. Gente, segundo episodio de Ranked Road to Champion, aunque estemos con la cuenta de Permadeath. El MMR o el Elo en este caso es alto, aunque no tan alto como en la cuenta del solo Q, ¿vale? Que en esa cuenta es jugar contra hacker todo el rato. Aquí tendremos algún hacker, pues lo descubriremos en el día de hoy. Vale, empezamos en defensa. En defensa, mapa de rascacielos. Vamos a coger la zona de geisas, karaoke, salón del té. Vamos a coger nosotros un castle, ¿vale? Vamos a defender nosotros toda esa zona. Castle, escopeta, alarma. Está todo ya planeado. Se me ve. Yo no sé lo que pasa con la cámara, ¿eh? O sea, ¿os dais cuenta que, o sea, según el día está como súper luminosa y otras súper apagada como ahora? Tengo una persona como siempre. No entiendo, la verdad, ¿eh? Es algo que no sé qué ocurre. También te digo, hoy se me ha desactivado la cámara por la carísima. Pero desactivarse que nunca había visto ni siquiera esa luz, una luz naranja que tenía. Digo, esta luz naranja, yo no sé qué coño. He tenido que quitarla, desenchufarla, luego volver otra vez. Ah, voy aquí, mira. Perfecto, tío, gracias. Nada mejor que un zambombazo en la cara desde bien tempranito. Vale, vamos a hacer nosotros esto por aquí. Esto por aquí. ¡Fuera música! ¡Stop the music! Vale, vamos a poner nosotros esta alarma por acá. No llega al final del todo, pero bueno. Tenemos una clase FK, pues la que podría hacer algo, ¿verdad? Vale, vamos a poner esta aquí. Me sobraría uno. ¡Qué grande! Nice. Man, I am normally retarded, but I got this one. Vale. ¡Oh, male! It was Ash. Alarma, alarma, alarma. Vale, tenemos por ahí un backpack. Vale, aquí tenemos control de todo. Hemos escuchado un fusil de asalto. Tenemos aquí alarma. Hay que tener cuidado de que no nos la rompan. ¡Qué buena, tú! Nice, nah, esta gente es increíble, ¿eh? Nah, es que, has visto, no han podido pasar por mi increíble defensa. Somos nosotros, amigos, somos nosotros. La verdad es que otro es muy empanado. Well played. Bien hecho. Un 4K, muy bien. Vale, salón del samurai. Disposición. Thank you for the mental support, man. Parece un poco rarete, ¿no? El chaval. A ver si va a ser de verdad lo que ha dicho que es. Me ha dicho gracias por el ayuda mental, ¿sabes? Por el mental support. Support mental. Van a tope, ¿eh? Oye, pero muy bien, la verdad. O sea, me pasa más tiempo. O sea, hemos tardado más en reforzar y poner todo bien que en sí en ganar la ronda. Bueno, pues mira, mejor, la verdad. Increíble. Aseguren la zona y protejan la bomba. Estaba disparando antes con la del castle y se me ha hecho rarete ahora. Vale, quiere abrir. Venga. Yeah, reinforce of the wall class. Claro, a ver si se va a quedar aquí mirándome, coño, que refuerza otra cosilla, ¿sabes? Recargo. Un poquito más. Reinforce of the wall. Nah, se queda aquí retrasado este, tío. Es que esto es una locura, Digo, oye, digo, vale, digo, refuerza otros muros. Mientras, ¿sabes? Nada. Ahí el tío mirándome. Parte España, tú. Uno trabajando y 10 mirando. Qué horroridad. Aquí podríamos abrir. 5 segundos. No he puesto esto, tú. Los atacantes tienen que encontrar una bomba. Y encima eso la ha puesto mal, tío. Qué barbaridad, qué chico. Tenemos un caíd. Está eso mal puesto. ¡Córrele! Toma, hostia, pero este chico, una doble. O sea, ha metido doble. Voy a empezar aquí, No es necesario. O sea, ha metido doble. Dos disparos, dos muertos. Vamos a ver cómo se mueve. Ah, sí. Nah, esta gente va volando, tú. Va fly, Pues lo he dicho, así da gusto jugar las ranked, la verdad. Aquí no tengo nada, pero bueno, hago así y se van. Que no han llegado ni siquiera aquí, ¿no? ¿No? Bueno, pues vamos a beber tranquilamente. Ah, qué fresquito. Rompe la puerta por la boca.
Lo he dicho muy bien, ¿eh? Vamos a ir simplemente. Nada, vamos a ir esperando. No sé que se me levanta, no va a ser que se me vean los pies. Nada, nada, no hay nada. ¿Tú qué ha pasado con los enemigos? Han desaparecido de la faz de la tierra. Se va uno, pues vale. Qué rara esta ranked, ¿no? Lo he dicho, estamos en el elo de Diamante Champion, ¿eh? Es esto. Sí, sí, lo tienen estos dos. Nice. Pues muy bien, ¿eh? Está siendo demasiado fácil. Ah, se han ido dos personas del otro equipo ya. Wow. ¿Qué coño es esto, tío? No sé, se me hace hasta raro, no voy a engañarte. Me gustaría ir aquí. Ay, ¿dónde quieren ir? A ver, ha regresado. Vale, mejor aquí, cocina. Defiendo yo desde arriba. Con un castle, con un castle. ¡Castle! Es que literalmente no han matado nada en dos rondas. ¿Y este es el que se ha ido así de últimas? ¿O ha sido? No, ha sido este. Se ha ido de últimas. Este se ha ido antes. No, no sé. Vale, pues no va a jugar esta ronda. En principio ya no. Qué raro, ¿verdad? Entonces, sí, 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 lo he dicho. Estos son. Esto es hielo de diamante, champion. Me parece raro, Coño, me cupo yo solo. Soy gilipollas. Protejan las bombas. Esto es extraño. No sé, rarete. Vamos a abrir la rotación aquí a mi pana, que me pedirá que abra como tal. Vamos a abrirla aquí. Porque bien sabes, tapares, coño. Comparar con la de arriba. Vale, vamos a cerrar también por aquí. Y arriba directamente. Tienen que estar cerrando ellos la zona de geysas, ¿vale? Que es donde nos vamos a hacer fuertes, ya que vamos a defender desde arriba. ¡Pared fortificada! ¡Pared fortificada! ¡Recargando! Vale, hay 6 refuerzos activos. O sea, libres. Significa esto que, pues, que no hemos hecho una mierda, tío. Míralo. No me refuerza nada. Qué bárbaro. Esto porque está así. Porque han ido a... Porque han saltado por aquí. Quieren saltar. Reponiendo cargador. Bueno, solo vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿vale? Llegamos tarde porque hemos tenido que hacer nosotros absolutamente todo. Hemos puesto pared reforzada. Susto, me has pegado, tío. ¡Córrele! Nah, esta, a ver, ese tío va volando. Me parece rarete, Te lo digo. Se murió. Vale, pues sí que está hecho ya, tío. Vale, aquí tenemos todo esto. Vamos a poner bien todo esto. Está todo bien puesto, ¿verdad? Sí. Estamos, vamos a defender solo aquí. Están allí los dos, me parece. No, no voy a estar tío. Nah, no voy a poner ni eso aquí. Tampoco, mira que está esto. Tío, me está poniendo los nervios, no quería disparar, pero vaya poco. On the hedge, by the bar. ¿Qué dice, coño? ¿Están contigo? No. Ay, bueno. Voy a poner esto aquí. Porque este sé que va a morir. Nice, se va para afuera. El tío es súper agresivo, A ver, también te llevamos 12 de paliza. ¿Sabéis lo peor, gente? Que todavía no he pegado ni un solo disparo, tú. Queda
Vale, pues vale. Estaban aquí, he disparado y se han pirado. Pues ok. Míralo, los dos corriendo para acá, tú. Pues vale, o sea, literalmente. ¿Qué coño, tío? Los dos allí, tiren una granada. No sé qué, no sé ni qué era, tú. Disparo, taca, 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 taca. Coge y se piran los dos para el mismo sitio y se mueren los dos. Pues vale, tío, pues increíble partida, lo digo. Es una locura. Una locura. Una locurita. Vale, pues mira, vamos a... Como esta gente va a ir a tope. La verdad, un 3-0 que van. Estos van a dronear en mis cojones, ¿sabes? Voy a ir con un Leon. Voy a darles un poquito de soporte en este aspecto. O si no, mira, si no un Leon, una finca, ¿sabes? No tiene nada mal. Y sí, quiero hacer eso, Diego. Dice, vigila, o sea, revisa el vigil. Quiero luego revisar a este tío. Pero nadie ha dicho nada, si os dais cuenta, ¿sabes? Ha dicho Floki, que es el del otro equipo. Ah, bueno, nada. De que banean... Y ya está. No está. ¿Ya está? Que ni siquiera han hablado. No han hablado nadie del otro equipo. Pues Ox, ¿sabes? No sé. Hay demasiada diferencia entre equipos. Es decir, que no hacen absolutamente nada. No sé. Luego lo vemos. ¡Córrele! ¿Eso era un Mozi? Tenía pinta de pistola de Mozi. Vamos a ver si es cierto. O sea, el sonido de la pistola parecía de la de Mozi. Pero no sé. Vale. Lo he dicho, no he llegado. Bueno, sí, he disparado en esta última ronda. Pero estoy literalmente frío. No estamos. ¡Ay, que tengo! Ah, vale, sí, la Vector. Vale, mucho cojito aquí con el. Con el. Pues no. Ni Spunky ni polla. Se va a meter por aquí. Se me mamut. No hace falta meterse por aquí. Ya que el objetivo no está acá arriba, está allá. ¡Fiau! Si se mete contra él, le doy. Si no, nada. Esperando a ver si da info con el dron. No da una puta info con el dron. Pull still there. Qué buena tú. Pull set. Back was down there as well. Vale. Pues sí, este tío va tranquilo. Ay, qué pena ese. Voy ahí porque no me hace ni mucho caso, con los dronitos. Coño, me va a parar el dron, tú, por la cara. Amiga, aquí podemos darle, ¿eh? Uno en escaleras negras, me parece. Star is clear. No rotation, ok. Solo queda un agente del equipo obligado. No, no sé dónde le iba a tirar, gente. Me he estado esperando el sonido. Digo, lo va a tirar a la pared. No, qué pena. No lo he visto, tío. Estaba escuchando, digo, está a la izquierda o a la derecha. Hubiera sido muy inteligente por su parte tirarlo hacia la pared, tío. Porque al final, escuchas el sacar el C4. Que dices, hostia, me voy a poner a cubierto. Lo más lógico es tirarlo a la puerta. Digo, voy a tirarlo a la pared porque va a estar ahí atrás, ¿eh? Bueno, era también con el tío. Qué pena. Le he rozado un poquitico. Se quedaron los pros vivos. Le hace más que entrara un pelín después y me diera tarde ya el... Para el refrag, tío. Porque estaba quieto hasta que se quitó... O sea, en el momento que se quitó el Leon ya no estaba yo para llegar, vaya. Estaba lejos. ¿Me lo tenía que haber comido? Cabe, ¿me lo tenía que haber comido? Sí, pero... Me lo tenía que haber comido, de hecho, cuando he escuchado el sonido de C4. Pero bueno. Lo he dicho, estamos fríos. Esto lo vamos a pasar por alto, va. Vale, van a estar aquí. Debería. Sí. Vale, pues antes no era el Scopus. Creo que era la P226, la que he escuchado antes. Verdad que tenemos montaña, he dicho antes. Digo, uy, no, que no vete en montaña, quiero pillarlo. Se me ha olvidado por completo. 10 segundos. Vámonos, vámonos, vámonos.
Y me he cogido un lío porque pensaba que iban a ir mucho más agresivos estos tíos. No he ido por aquí porque es bastante peligroso el spawn kit. Aunque bueno, diría que han cerrado, pero no me he dado cuenta. Pues no, ¿ves? ¡Al turro! Si veo que los míos entran por abajo, perfecto. Están aquí, ¿no? Sí, vale, sí, vamos distante. Se va muy. Puto dron, qué asco me da cuando se queda saltando en el puto aire. ¿Por qué no abre esta gente? La Zor herida, tío. Qué pena. Muy tocada la Zor, Me quiero meter a por ella. Porque no creo que haya mucha gente. ¿Puedes abrir? Sí. Pues ahí todo eso está allí. Todo cansino el leso, de los cojones, Por aquí poca leche. Estamos 4, 2, 3. El leso está tomado por culo. Podría meter yo por el. No sé qué hacer ahora mismo, gente. Lo digo en serio, no sé qué hacer, Mira, lo odio. Que también debe haber, tío. Cuidado, montaña, hijo. Que también debe haber, tío. Digo, va a meterse a pusear, me meto para adelante, va. Parece que me está viendo el láser, como apunto. Vale, ahora sí que sí, mucho cuidado con Zorn. ¿Quién es ese? Vale, Lesion es el que estaba a tomar por culo, que es el agresivo. Capaz de matarme. Qué pena. Mira que he estado haciendo todo el rato haciendo payfire. Estoy lento de cojones, gente. Para todo. Acciones, etc. Todo, todo, todo. Estoy lento que te cagas, amigo. Ay, qué timing, loco. Qué timing de la verna. Apuntando 2 horas allí. Le doy la habilidad porque el Thermite va a entrar. Y justo cuando va a entrar el Thermite, justo estoy yo con el bracito así. Justo sale el otro, tío. Me cago en la madre que me parió. Bueno, más déjanos ya de lío. No me apetece. ¿Qué me pillo? ¡Unas! Full agresiva. Uff, me voy a pillar montaña, tío. No sé qué pillarme, Dice, Melo teniendo pérdida de paquetes. ¿Hay pérdida de paquetes? No lo sé, no me he dado cuenta, Tampoco, no creo, no lo he notado igualmente. Por si, por eso no, yo no he notado nada. Vale, van a cogerse muchos. Bueno, están todo el rato cogiendo muchos tramperillos. Lesion, Zorn, no sé si antes había Melusi, no lo sé. ¿Y recomiendas a Fenrir? Sí, es un buen personaje actualmente. Aunque tiene el feo y tal, es buen personaje. Estamos perdiendo contra 4, Vale, pues sí, otra vez nuevamente tramperos. Estoy por pillar. ¿Sabes qué pasa? Que al final con. Bueno, C4 no hay. A ver. Esa es la Zor metiendo mierdas. ¿Quién es el último? Ah, Scopus, vale. Vale, el último es Scopus. Inserción en 5 segundos. Vale, es que son muchas trampas. No tiene que haberme cogido un Bleach. Ya, pero al final tampoco hice 4, ¿sabes? Ni C4, ni. Ni nada, mucha trampa solamente. Venga, va, a ver si nos espabilamos un poquito. No, no podemos. Pues dale, tu amigo, que estás descubriendo. Sí, bueno, ok, que tenga cuidado con la ventana. Vale, le estoy apuntando con el láser. ¿Podrá plantar aquí? Joder, vaya también que he tenido, Voy a ir a por ese, Me lo voy a jugar en solitario, tú. Vamos a ir por ese.
Lo malo es que justo nos salga cuando estemos por aquí. No creo, ¿no? Venga, vamos a darlo, vamos a darlo. Está, seguramente está el tío arriba, ¿eh? El SEDAX ha sido recuperado. ¿Dónde estás? No está, ¿eh? Acabo de verlo, acabo de verlo. Puta madre. Hostias, qué daño, loco. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡No! ¿Estaba las con ella? Sí, tío. O sea, ¿cómo me ha matado? Tiene que haber dejado esto. ¿Cómo me ha matado con el escudo de frente? O sea, y no me queda el escudo, ¿eh? Nice. Qué barbaridad, tío. Podría haberme cogido a Twitch. Podría haberme cogido a Twitch, la verdad. Hostia, o sea, lo he cegado y de frente, tú. A ver. No, íbamos bien de ping. No creo que haya afectado en absoluto la pérdida de paquetes, la verdad. Igual que ayer. Sí, pero ayer, por ejemplo, tiene cierta lógica. Es decir, el error que pasó en el primer capítulo de Road to Champion, cuando era montaña y le pegué al scope, pues, mientras saltaba de la ventana, ahí hay una animación que está mal hecha en el juego, pero es así siempre, ¿vale? No es que sea un bug. No, no es un bug, porque un bug significa que es algo que no debería ocurrir porque no está programado así. Aquí está programado para que cuando tú saltes por una ventana, y si tú le metes con el escudo, no le pegas a nada, ¿vale? Entonces, ayer es una mierda, sí, pero es así, y aunque sea un error, vamos a decir así, de programación en ese aspecto, vamos a ver al vigil ahora, ¿eh? Aunque el, después de esto no creo. Vale, ¿cuánto me da? ¿Ciento cuánto? 110, vale. Lo de aquí, joder, que te ciegue y me mates de frente. Pues ok, sin quitar el escudo, que encima no tiene escudo en ningún momento. Lo primero que he hecho ha sido mirar el ping. Digo, ¿qué ping tengo? ¿Y qué ping lleva él, sabes? Pero nada, nada. ¿Qué opinas del 1 versus 1 entre Psycho y Spoit? Pues nada, la verdad. De hecho, creo que se hace... ¿Cuándo es ese 1 versus 1? A ver, tiene que estar potente, la verdad. Sé que vi un cartel, pero no sé cuándo lo vi. ¿Fue ayer o antes de ayer? ¿O es hoy? No recuerdo cuándo es eso. Lo podríamos reaccionar. Aunque sea para directo, porque luego para vídeo no tira mucho. Spoit Psycho, no sé. La verdad. Paco dice, hola, ¿cómo estás? Este sábado es mi cumpleaños y me encantaría recibir un saludo de cumpleaños. Me llamo Cristóbal y cumplo 20 años, perdón por las molestias. Paco, pues mira, mañana es mi cumpleaños, cumplo 32 y me gustaría recibir un saludo. Ahí lo dejo. Es este, sí, ¿verdad? Sí. No me he fijado absolutamente nada, ¿eh? No, voy a ver que es, si se mueve raro o algo. De momento bien, actúa bien. Nah, no lleva nada, ¿eh? De hecho, le ha pegado al otro. No. Muy buena, un spawn kill sin más, bueno. Nah, no creo que lleve nada, ¿eh? No creo que lleve nada. Tiene habilidades activas, por eso no veo el otro. Le hace Wallman. No le da ninguno, le ha hecho muy bien, ¿eh? Nah, no lleva nada. No lo ha hecho muy bien, ¿eh? Aquí ya está la primera ronda. Vamos a ir a por la... Creo que ha sido la tercera, cuando se ha hecho una doble kill de spawn kill, plan pum pum. ¿O ha sido la segunda? Los atacantes deben localizar y desactivar todas las bombas posibles. A ver, ¿cómo ha sido? Le gusta hacer spawn kill, sin más. A ver. Sí, de momento nada, no ni he visto que se mueva raro, ni... ¿Sabes? Plan, hola, buenas tardes. Me está revisando cuando, por ejemplo, aquí no hay absolutamente nadie. O sea, no tiene sentido que esté mirando aquí cuando no ha salido ni el tato aquí, ¿sabes? A ver este. Aquí, por ejemplo, ha tenido un timing del averno. Pero, por ejemplo, no creo que lleve nada, ¿sabes? Y te das cuenta, te ha dado muchísimo disparar porque estaba justo ajustando el píxel, ¿sabes? Nah, no creo que lleve nada. Nah, y se va a comer. O es la repetición o parece que actúa muy lento. Vamos allá a la segunda, aquí es donde ha sido la double kill. Pum, pum, ha hecho pum, pum y se ha cargado dos. Aquí. Imagino que efectivamente ha salido de aquí, me ha salido de aquí y desde aquí. A lo mejor estaban en fila. Se van a mirar las cámaras, todo bien.
Ve que no hay un solo rapper por aquí. Ve que están allí. Ya está. Bueno, más que tiene que hacer una cosa. Y es esperar hasta que lleguen ahí. Oh, qué buena. Ha sido buena, ha sido buena, ha sido muy buena. Sin más, se lo ha hecho muy bien el tío. Lo ha hecho muy bien. De hecho, no lleva nada, la verdad. O sea, lo he dicho, muchas veces pillas a la gente por simplemente por cómo se mueve. Se ha movido normal y corriente. O sea, ni ha hecho movimientos raros, ni ha hecho algo ilógico. Lo digo siempre, cuando mires a alguien y creas que es hacker, no mires lo que haga, sino mira lo que no haga. ¿Vale? Por ejemplo, los hackers casi nunca revisan posiciones. ¿Por qué? Porque saben que no hay nadie. Cuando lo lógico sería revisarlas. Porque no sabes si hay alguien. Ryan dice, llevo viendo desde 2018, eres un crack. ¡Qué grande! ¡No! ¡Bú! Dice, esto sé que salta en anuncios. Perdón, esto sé que salta en anuncios. No me importa, al final es para apoyar. Pero, bro, 8 anuncios seguidos. Que tenéis en cuenta. Mira, gente, además lo puse ayer o antes de ayer. En el mes de septiembre puse 7 minutos de anuncios por hora. Según Twitch, los recomendados son 10 minutos por hora. ¿Vale? Yo tenía puesto 7. Me puse a ver, o sea, durante un mes entero. Vi que hubo menos suscripciones que nunca. Hubo obviamente menos ingresos que nunca, porque encima si bajo los anuncios hay menos ingresos para anuncios. Y he dicho, si nadie se suscribe y no aporta en ese caso, vamos a quitarte. Lo dicho, ese valor de dinero con la suscripción. Si encima ya de por sí quito anuncios, chicos, así que este mes de octubre ya he puesto otra vez a 10 minutos de anuncios por hora. Como tenía en su momento, O sea que lo tenías en su momento. Y en fin, ya está. Pues, la gente no se suscribe, digo, pues bueno, pues, si no se suscribe o se suscribe lo mismo que cuando no hay anuncios, pues qué más da. ¿Sabes? Al final estamos aquí por algo. Y es encontrar hackers. Vale, no parece nadie. Este tiene modo streamer, pero nada. Me cago en 10, tío. Montaña. Y encima, mapa de club. Mapa perfecto para montaña, tío. Somos bien mongólicos, te lo digo. Qué rabia. Ay, hola, Pablo. Dice, bueno, Pablo y Pablo Beltrán, que justo han coincidido dos personas iguales. Un Vigil, pero ¿qué son estos petos? Somos mongólicos. Somos. ¡Ay! ¿Me podéis revisar si este era el hacker de ayer? El que utilizaba a Vigil, que lo humillamos con el montaña. ¿Podéis revisar el directo de ayer? Dice el truco rumano. Yo se lo digo por el snipe, pero sí, al final, claro, es obvio. Luego ya hay otro truco aún más rumano que ese, que no te voy a decir. Porque es como quitarme a mí mismo dinero, ¿sabes? Este tío, o sea, porque esto es modo streamer. Claro, he visto que en el equipo contrario es raro que haya, o a nivel así a priori, no parece haber nadie con hacks. Pero en el nuestro, es algo que no sabemos. Mira, lo que voy a hacer va a ser buscarlo, de hecho. Vale, no, se llamaba Didi35, era, mira, Didi35, este Didi37. Era otro, se llama André FF, no hay nadie así. Steven, Ala. No, pura casualidad, puede ser, seguramente. Pura casualidad. Pura casualidad hasta que lo veamos volando. Inserción en 5 segundos. Vamos a verlo. Fuera música. Me he cagado yo. Vale, le hemos quitado una al menos. Ya se metió por aquí, no creo, ¿no? Con carbo. Siempre es recomendable estar boca abajo para rapelear, tío. Invertido, vaya. Joder, bueno. You can breathe, Chase. On left side, okay. Right, sorry. I've got one left. Ay, no.
Vamos a hacer una cosita. Puta madre. Lo que ha hecho el tío ha sido inteligente, la verdad. Menos mal, C4, ese jugador. Me cagaba vivo, tío. Mamá, salgo de una y me meto en otra. No sé qué estaba ese abierto, tío. ¿Quién ha sido eso? Eso sí lo es nuestro, por cojones. Sí. No, hombre, no. La verdad, vale. Nada, lo que ha hecho Lace ha sido jugar. O sea, Lace, perdón. El Bandit ha sido jugar con las baterías, sin más. Le he roto tres, ha quitado la otra y se ha puesto a hacer Bandit Trick. El caso es que he dicho, digo, venga, a ver si. Qué pena. Solo queda un atacante vivo. Tiene pegado. Qué pena ahí, tío. Bueno. Toma galleta. Nastroy, amigo. Nastroy. Está bien hecho, crack. Está bien hecho. Feliz cumpleaños, caramelo dulce. Que pases un día estupendo, compañero. Un abrazo. Gracias, gente. Es el día 4 de octubre, ¿vale? O sea, esto cuando se publique, pues no será 4 de octubre. Ha pasado ya hace, pues, un tiempo. Pero sí, es el día 4, es decir. Bueno, en este caso, pues, estoy grabando esto mañana, ¿vale? Qué pena aquí. Lentos hemos estado de cojones, ¿eh? La verdad, lentos de cojones. Puedo pillar una Ivana a abrir trampillas, la verdad. Vamos a ir con Ivana abriendo trampillas, va. No me apetece demasiado. Tenemos 6. Ya no, bueno, está bien, no pasa nada. Venga, abrimos trampillas nosotros. Está bien. ¿Qué crees mejor, qué es mejor? ¿Jugar con la F2 o con la semi? A mí me gusta más la semi. Mucho más daño. No tiene retroceso ninguno. Tiene una mira por 3. Me quedo con la. Bueno, por 3,5, ¿vale? Que es diferente. Van a estar aquí abajo, este wey. Venga, hombre. They're downstairs. Sí, que están abajo. Bien. Claro, estoy acostumbrado siempre a utilizar gente los. Siempre, ¿vale? Siempre tengo el botón de correr presionado. ¿Qué pasa? Que ahí con esto, pues le meto el turbo y se va a tomar por culo el drone, ¿vale? Tiki, 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 tiki. ¿Dónde aparecemos nosotros? Pues en mal momento, en mal sitio. Ah, ¿ves? Aparecemos por aquí. Venga, el turrón. ¡Vamos, lío! Uy, madre mía. Uy, por la cara, tú. No voy a engañarte, digo. ¡Ay! Se ha caído. No me recarga. ¿Hola? ¿Hola? Ah, vale, ahora. No sé. No me recargaba, tú. No sé muy bien qué ha pasado aquí, la verdad. Digo, se me ha caído. Digo, estaba mirando a mis compañeros. Digo, no, se siguen moviendo, están hablando. Digo, no, no, está todo perfecto. Vale, más ahorita pilla, gente. Después de este pequeño lapso de tiempo aquí sin hacer absolutamente nada. Vale. ¡Hola, cariño! Well, it's open. ¿Drag por aquí? No creo, ¿no? Vale. El Ace está viendo la otra al principio. Aquí mi compañero. Tío, me pasa algo, ¿eh? Sí, es, no sé, va rarísimo. Va esto rarísimo, tío. Tío, te lo prometo, va rarísimo, ¿eh? No sé qué está pasando, de verdad. She's in con right now. Push with CC. Bomba localizada. Bueno, bueno, no. Hostia, este no lo he visto tú. Solo queda un enemigo. Oryx last in bar. Está en bar, guarda la vida, amigo.
soy retrasado. O sea, no me funcionan los dedos, los cometas. O sea, tiene muchos errores, como habéis visto, de juego. Pasaban cosas. Es un blue, es un blue. Pero ahí ya, lo he dicho, he querido el ladearme y no he podido. Por el teclado, que no le he dado los dedos. Sí, no sé qué pasa, tío, no sé. Me lo habéis comentado antes, que ponía que tenía pérdida de paquetes, pero yo no notaba nada. Ahora sí que estoy notando cosas. Desde el recargar y que no recargue, o que recargue varias veces, o que tal, y no sé. Ok, ok. Vale. Vale. Estaba el punto demasiado despejado, como habéis visto, tío. Van a estar en el mismo sitio. Otra ibanita, vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar así que lo van a hacer mejor. Pero no lo sé, la verdad. No. Cuando me ha pasado lo de la recarga, estaba escribiendo aquí abajo y nada, no. No sé, rarísimo. A mí también me pasa que voy pasando por una puerta que recién rompí. Uy, cariño, se toma raba ahí. ¡Ey, niña! ¿Qué pasa? ¿Todo bien el trabajo? Ya la he sacado, ¿vale? Okidoki boing. ¿Qué te voy a decir? Pues descárgate, juega conmigo a un juego, una promo. A las 6. Que iba a estar raid conmigo, pero al final no puede. Necesito una perra sonita. Es así un shooter muy cartón, tum, tum. ¿Cómo se llama? Luego te paso el link. Pesa poquito. Vale, tenía que haber subido su drone ahí arriba, tío. Es que fíjate, Raiden me ha dicho a última hora que no podía. Santi, mi colega Ignacio, gente. Caído de urgencia porque le han salido aquí unos gestos. Sí, lo de las picaduras de pulga. Dice que se están extendiendo y que ha limpiado todo. Ha revisado de que no hubiera ningún bicho y nada. Dice que hay urgencia porque se le está extendiendo y le duele muchísimo. O sea, le pica muchísimo. En principio no dice que hay urgencia, así que eso. George again, right? Yeah. Boom, boom, boom. Increíble, me gustaría saber cómo hace esto en persona la Ivana, ¿eh? Así se da vuelta por dentro de sí misma. Este arma, lo malo que tiene es que gasta muy rápido todos los disparos, tío. Gasta muy rápido todas las palas de mierda que tiene. No hemos roto, Creo que no hemos roto. Creo que se lo han cargado. Lo han hecho bandit. Si ves. Patrick, el caso es. Agujerito desde abajo. Sigue funcionando esa mierda. Sí. Yo pensaba que no, la verdad. Por la reducción del daño que le han hecho a esa mierda. No deberían hacerlo ahora. Si hubiera tirado la granada no llegaba, porque lo ves todo alejado ahí. Vale, vamos a meternos por aquí, vamos a ir también por aquí, tenemos más que de sobra a romper aquí. Aquí sí que tendría que yo que estar droneando. Me cago en su padre, tío. Tengo más, lo he roto. Está tomado por culo paso. Puta madre, con susto. Le han detectado. Se habrá puesto, no se ha puesto, tío. Ve. Se supone que le he dado, Ahora sí, vamos. No lo he dicho, me va a rarísima mierda esa. Bueno, en garage. Careful, bueno, en garage. Va a estar arriba, amigo, no más. No, tío. Un fee house. Un fee house. Pues 15 segundos, amigo. Quedan 15 segundos. Hay que recuperar el. Faltan 10 segundos. Fuck, la gente, tío. 5 segundos. La gente, ¿es cosa mía? Había. Se nos ha hecho.
¿No se nos ha hecho ver una persona ahí? Sí, ¿verdad? La nomás estaba afuera, ¿verdad? Ay. Bueno, no sé. Sí, está diciendo a la Nomad que por qué ha hecho eso. Que por qué cuando quedaban 20 segundos ha ido para arriba. No sé si tenía el sedas, ha quedado el sedas arriba, no sé qué ha pasado. Vale, gente, 1-2, en defensa, no pasa nada. Venga, así espabilamos un poquitico. Vamos a quedarnos en... Me hubiera gustado miritas largas para ya, la verdad. No podemos... Un rook, mira, ¿ves? Perfecto, gracias, tío, me lo he quitado. Con esto vamos a ir nosotros en la pasarela, ¿vale? Claro, claro, claro. Sí, justamente eso. Sí, que solo quedan 10 segundos y seguí arriba del todo. Lo he dicho, estaba el Scopus en la parte superior. Es el que ha roto el dron como tal. Vale, ya quedé esto aquí. Vale, creo que no soy consciente del tiempo, me ha pasado igual, no se ve que habíamos perdido tanto tiempo. 100%. Vamos a lanzar unos aquí. ¿Se puede haber rotaciones? Sí. He dicho que hay, guys. Come on. Ya, lo he hecho. A ver, ya sabes. Lo he dicho, hemos perdido la ronda. Ya está, no pasa nada, ¿sabes? Es lo que hay. Faltan 10 segundos. ¿Hay algo aquí? No. Come, that's where you have for me. Vale, mucho grieta, amigo. ¡Cargo! Eso era un dron, ¿verdad? La cliva funciona bien. Barrera lista. ¡Pongo cargador! ¡Qué pena, eh! ¡Hostia! ¡Qué, ay, qué mongo lo que soy, la verdad! Quiero ver, ¿ha fallado lo mismo o más que yo? Venga ya, hombre, me has matado así, joder, vergas. Ah, qué asquerosidad. Eso pasa por no estar fresco, gente. Se ha matado contra eso. Me han baneado la principal de PlayStation, tenía 6.000 créditos y todo. No puedo vincular la otra cuenta. Si te han baneado por algo. Es que te llevo leyendo un rato y te están diciendo lo mismo, que si te han baneado por algo, digo... ¿Por qué te han baneado? Es la pregunta. No suelen banear a nadie porque sí. Eso yo lo digo yo, amigo de la ventana. Amigo, me lo fabí, tío. Vamos a un garage, one garage. Ready? Something. He's on ping, he's on ping. Vamos a mirar la cámara, estamos aquí haciendo el PC, tío. Es lo nice. Qué guapo cuando. Eso es una mecánica que pusieron no hace. Bueno, hace un tiempo ya, la verdad. Cuando pegas escopetazos, sale como propulsado, o sea, ¡pum! La gente, los cadáveres. Qué fail aquí, gente. Qué rabia me da haber fallado eso, tío. La verdad. Bueno, al final es el... De estar más frío que mis cojones. Que la cámara que tenemos la tiene... Venga, la está mirando el doc. Qué tontería haber muerto allí, la verdad. Lo digo, Luego a pensar y digo, absurdo. Ay, va, qué pena eso. One from garage, garage. One garage. ¿Qué ha dicho? Ah, bueno, un garage, eh. Es pushing. Es no está bien, está bien. Misión fracasada, aliados eliminados. Solo me dice que sí, que es un baneo para siempre. Pero ¿por qué te han baneado? Gente hace las trampitas, hace las cositas y luego, claro, luego... No, no, es que... ¿Qué puedo hacer? Digo, pues no haber hecho lo que has hecho. ¡Hostia, 1-3! Hostia, no me he dado cuenta de esto, ¿eh? No, no, aquí no, amigos. No, dinero, dinero, vamos, dinero. We should try church, baby. ¿Quiere ir abajo? Bueno, vale, no me importa. Pero lo decidan, ¿eh? Vale, 1-4 abajo. Vale. ¿Dónde está el dorado? Ahí estamos, perfecto. ¿Tenemos cámara? Sí. No, está bien, sí. Tiki, 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 ta, tiki, tiki, ta, ta, ta. Uy. Aseguren las bombas. Vale, voy a pillar esto por el tema de rotaciones. Bueno, pues ya lo acepté. Perfecto.
Vas a cerrar ahí, hostias. Entonces, bueno, vale. Sí, no, está bien, está bien. No, no, está bien, está bien, está bien. Eso sí, hay que abrir. Perdón, hay que abrir aquí, abrir aquí. Venga, let's go, let's go, let's go. Fiau. Ay, pensaba que tenía cámara, tú. Me iba a poner. Claro, al final no la cogí. ¿Por qué la pongo aquí? Porque así espero a que el tío venga para acá para yo estar adentro. Incluso ponerla aquí directamente. No importa que pase aquí, aquí debería estar atento. O incluso le meto aquí las dos. Sí, venga, va. Es un poco arriesgada esa de aquí, eh. Bomba. Dice, ni que yo fuese aquí, me ha tosicado. Dice que te han baneado por algo lógico. A ver, okay. Back on kitchen. Espérate, me ha pegado en la cabeza. Es súper rápido, te digo. Un fusil, no me jodas. Puta madre, güey. Ah, ha puesto allí el castle. ¿Por qué ha puesto ese castle allí, tío? Pues nada, a defender desde aquí. Azules tenemos. O sea, ¿para qué he puesto yo? O sea, pongo aquí, allí ese alambre para que ahora este tío haga esto. Vamos, ¿qué tenemos? Azul cubierto. Vale, escalera, trampilla azul. Es que defienden ellos, que al menos dos personas. Una al túnel. I can hold blue door. It's running you, Volker. You got drone, Volker. Main dead. Listen. El enemigo ha localizado una bomba. Solo está vivo uno de los atacantes. Ok. He's on blue hatch. Vale, dice que está en cocina. Trampilla de blue. Aguantamos, aguantamos. Vale, tenemos solo aquí. Dice, va bien la compraventa de objetos en el marketplace, ¿o crees que no se debería poder revender? Coño, claro. O sea, que si lo veo bien. Ah, si lo veo de puta madre, ¿cómo que no? O sea, tú vas a prohibirle a alguien que venda algo porque sí, algo que ha comprado con su dinero, con su crédito, obviamente. Que estamos en un país comunista, ¿o qué? Literalmente, el prohibirle algo. El prohibir ese tipo de cosas a la gente son de países de dictaduras y de comunistas, te lo digo, ¿eh? O sea, tú has comprado algo, luego no puedes venderlo. ¿Por qué? Absurdo. Además, lo puedes vender como te dé la gana y al precio que te dé la gana, ¿sabes? O sea, me parece igual que. Lo de meter en la Navidad el 1 de octubre. Igual, ¿eh? O sea, ahora mismo, esto. ¿Lo ves bien? Joder, tío. Que lo veo bien, mal. Es que no. No tiene sentido, ¿sabes? De hecho, esta mañana me ha salido un vídeo, gente, de un chaval, dice. De cómo revender. O sea, de cómo sacar profit en el marketplace como tal. Y es un coñazo porque se saca de cada transacción 30 créditos. 30 créditos. Digo, hostias, digo, te merece la pena. 30 créditos. Te pegas ahí todo el día. Es una locura, la verdad. Bueno, vamos a suponer que te sacas. Sí, algo de electricidad. Venga, voy yo, va. Es decir, si saca 30 créditos, claro, cuando compra algo muy barato y lo vende a los 15 días. O sea, se saca 60 créditos con eso. 300 créditos mensuales. Chico, pues entre tú y yo no merece la pena. Ah, hostia, ¿qué hacemos aquí, tío? No pensaba que era fuera aquí, tío. Ahora lo veo, David, ahora lo veo. Oh, qué feo, ¿no? Pensaba que estamos en otro lado. Yo que me he sacado casi 3.000. Joder, yo me he sacado muchos miles. Pero claro, no comprando cosas que valen 60, ¿sabes? Va a venderlo a 68. Entonces no tiene sentido, ¿sabes? Es decir, he comprado cosas por 3.000. Las he vendido a 5.000, 6.000, 9.000. Cada cosa, claro. Lo que voy a hacer va a ser poner este aquí de primeras, vale, este me hace esto, perfecto. Me da la libertad de poder hacer aquí Valdetric, todo lo que quiera. Uf, es que lagazo pega, no sé qué pasa el día de hoy, Venga, hombre, me van a matar.
Pero he escuchado a alguno que arruina la economía del juego. Sí, bueno, hay gente que también dice que... Somebody can play behind another when they're in the field. Que en el 2024 el coche volaría, ahí lo tenemos. Play this, play this. Porque Mongolo diga tontería, mongolidad, pues no se pica nada, ¿eh? Necesito que me ayuden aquí, eh. Es que no tengo nada. Lesion no, no tengo nada. He puesto alambres ahí, no sé si he puesto alambres, tío. Damos sigo, ¿vale, David? Voy a ver esto un segundillo. ¿Por qué he puesto lesión aquí? Ah, para cuando entren, ¿no? Se lo coma. Como eso no se puede inhibir ni nada. Stereo, stereo. With you, listen, careful. Y lo mata, tío. Oh, he puesto alambres. No sé si he puesto alambres. Ah, es que ha tirado. Nah, acabo de caer. Ha puesto los alambres. Ha tirado el pepo desde la ventana, tío. Qué feo. Le he llegado a pegar, qué feo. ¿Sabe que un tío me adentro? No. Nah, está bien, no me pasa nada, tío. Tiene que haberlo matado, eh. No sé por qué. O sea, he confiado demasiado en el sonido cuando la tía venía a gastar, no se escucha una mierda. Tiene que haber hecho prefer. Igualmente le pega un tiro, pero nada, ni nada serio. Tiki tiki tu, 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 tu. Vale, más al siguiente. Voy a mirar eso. Oye, ya que te he dicho, oye, coño, ¿por qué has sido baneado? Me has contestado, vamos a ver por qué. A ver. Vale. Es que me parece raro, ¿vale? Te han baneado permanentemente. Y la excusa ha sido que le has puesto a un guiri, bueno, que dice, lo había puesto, había un guiri insultándome, diciéndome que era malísimo y de todo. Y se hizo un 3-8 y yo un 11-6. Y le puse delete random y me han baneado perma. No te banean perma por eso, ya te digo yo. Lo siento mucho. No me lo creo, ¿vale? No. No te pueden banear la cuenta de PlayStation. O sea, no te pueden banear una cuenta por ponerle a alguien que borre la cuenta. No pueden. No. La verdad. Lo siento. No, o sea, yo ahora mismo he dicho aquí absolutamente de todo. Jamás me ha pasado absolutamente nada. No, es que tú eres, no sé qué. Da igual, lo he hecho con cuentas en las que no se relaciona absolutamente nada. Esa cuenta conmigo. Y no ha pasado nada. Si acaso, por este tipo de cosas te pueden banear 3 días, una semana, como mucho. Permanentemente. No me lo creo ni por asomo, vaya. Que va, que va, que va, que va. Que va, que va. Que va, que ni por asomo, vaya, no. Que no, no. Que va, que va, que va. Le he dicho que le has podido decir, le has podido insultar y decirle que se muera. Le has podido decir algo súper tóxico, racista, homófobo. Y aún así, ¿sabes? Es complicado. La verdad. Bueno, a ver, si le dices todo ese tipo de cosas, si le dices cosas súper ultra ofensivas como tal, sí. Ahora que le digas que borra la cuenta, no. No, no es por eso ni por eso, amo, tío. Lo siento, lo siento. Ya sabes, yo soy una persona que siempre soy una persona muy justa, pero digo, no te pueden banear una cuenta permanentemente por decir que borres la cuenta. Cuando aquí he dicho ya a gente que me cago en todos sus putos tal y no ha pasado nada. Y vuelvo a repetir, con cuentas en las que... nada. Defensa. Vale, de momento llevamos 2 partidas, una ganada, otra perdida. He estado lento, tío, he estado lento. Pero no sé, es que hoy estoy raro, tío. De hecho, bueno, lo comenté al principio, gente, lo comenté aquí y tal. Que llevo unos días, semanas muy agobiado, tío, muy estresado. Y de hecho estaba antes sacando a Gaia y me ha dado un dolor aquí en el pecho. He dicho, digo, esto es un ataque de ansiedad como tal. Digo, pero qué sentido tiene, ¿sabes? Que sí, que tengo mucho agobio, mucho tal. Pero digo, he solucionado todo eso que me agobia, ¿sabes? Es decir, no ha ocurrido todavía eso que me agobia, pero lo he solucionado para que todo salga perfecto y tal. Es decir, lo he planeado todo, lo he programado todo. Un dolor aquí en el pecho, digo, qué extraño, tío. No, no, y... uy, hello. A ver, con respecto a... ¿se puede desvincular una cuenta? Sí, puedes hablar con Ubisoft para que te desvinculen la cuenta. Ahora, has dicho que tenías 6.000 créditos en la cuenta. Si la han baneado, lo has perdido. O sea, aunque tú ahora quieras vincular algo, eso lo has perdido. O sea, me refiero, han baneado la cuenta y con ello todo lo que hay en esa cuenta. Esto no es como, uy, no, me han baneado la cuenta, pues pongo otra cuenta y se pasa todo lo que tenga ahí. No, tío, eso no funciona así. Toca el mundo de Yuppie. No, no.
Vale, ¿qué es esto? El canal. ¿Otro canal, tío? ¿No me quedan más ahí tres mapas o qué? Round one. Vale, ¿con qué vamos? Me habéis dicho antes una Sofía. Pero claro, eso para ataque, para defensa. ¿Qué me apetece? Es la pregunta. Un maestro. Uf. Ah, mira, joder, me la han cogido. Vale, otra cosa que no es un maestro. Pero la cuenta de Pay no tiene nada que ver con lo de Ubisoft. De hecho, si te banean una cuenta como tal y esté vinculada, te banean toda, ¿no? Deberían, vaya. Vigila escopeta. Un Goya. No sé qué voy a coger. Es que, ¿sabes qué pasa? Quería coger... O sea, iba a coger una Aruni. Pero he dicho, otra vez. Digo, si ya cogí en el mapa del canal, nuevo mapa, cogí una Aruni. Digo, nah, paso, ¿sabes? Mira, un Goya, perfecto. Mira cómo rompe esto. Es decir, si a ti te banean una cuenta y está vinculada con todas las demás, en R6, no te banean todas. Bueno, no, claro, no debería. Pero claro, es que nada, estoy pensando, gente. Estoy pensando. No va a dejarme, ¿verdad? No. Tengo un poquitín más atrás. Esta para acá. Faltan 10 segundos. Estoy pensando, es que si la pongo aquí me la rompen de abajo. Si la pongo allí me la rompen desde acá. Pero, uf, bueno, todo tiene su pro y su contra. Vale. No deberían de ver desde allí. Voy a poner una acá. Cuidado, amigo. Así que no sé si han puesto. No, no sé si han llegado a poner al final una cámara aquí en esto. Deberían, ¿eh? Me ha quedado una. Hostias. Se ha muerto ya mi pana. ¡Estoy recargando! Me voy a quedar aquí, me quedo aquí. Se acaba one HP. Vale, se acaba una vida. Y voy a ir por el... a entrar al de abajo, Tío, ¿qué coño? Hostia, vaya, vaya guarda, le ha pegado, ¿no? Necesito que me ayuda Lissin, ¿verdad? El de eso me va a vender, 100%. No le he dado, tío. Ash one ping. He's pushing the bridge. Yeah, one bridge. Tengo que ir Sedax, eh. One on the roof. Un tejado, vale, tío. Hostia, no tengo balas, tío. Fucking prefers, loco. Yeah, Ash one bridge. Vale, vale, vale. Tiki, tiki, to, to, to. Toma. Jolines, vergas, verguinis. Pues fíjate, no, no sé lo que pasaría con eso, lo de la, lo dicho, las cuentas que te han baneado, como tal. No lo sé, que se supone que te banean un perfil. ¿O qué te banean exactamente? Vale.
suministros. Otro bollo. Venga, es que no me apetece demasiado, Es que se me acaban enseguida las balas. Tengo muy poquitas balas. A ver, también te digo que he hecho mucho prefer. Y ya no mucho prefer, también para ver rotaciones, ¿sabes? Aseguren la zona y protege. El mapa que menos me gusta, creo que el mapa que menos me gusta para jugar es Villa, 100%, Es algo, uff, me toca mucho la moral, te prometo. Vale, abrí esto vosotros. ¿Aquí no voy a poder? Sí, voy a poder. Vale, esto, si te doy cuenta son todas de... Aquí lo tenemos. En verdad puedo meter aquí, ya está. No sé qué ha hecho. ¿Me he quedado aquí? Sí, o incluso aquí, la verdad. Vale, tenemos esta cámara, me gusta. Vale, mucha trampa hay aquí, Hostias. Mucha tela, he hecho aquí una capturita. Mucha tela, hermano. Mamá, ¿esto qué es? Trapillable. Tengo esto aquí, amarillas. Ok, ok. No, pero no tengo hasta ahora, cabrón. ¿Qué le pasa a la Frost? Vale, camino. Puede que vaya a ir. Puede que vaya yo para allá, Ya, yeah, one shield. Yellow stairs. Vale, iba para allá justo viene un puto montaña. Recargando. Me gustaría rotarles, viene alguien. ¿Dónde el hielo? On the yellow stairs. Vale. Knock, hay que rotar, gente. Hay que rotar por aquí, justo a su espalda. Vale, bien. He's diving, true diving. Es una locura esta. Be careful the... Estoy esperando al fuego. The fuck? ¿Qué ha pasado, tío? Ah, es que se te estaba escuchando de arriba, coño. Ese. Vamos a ver. Deben destruirlo. Left. No la puedo meter por aquí mucho tiempo. Falsedad ahí, No da tiempo aquí. Te digo, vaya falsedad, O sea, sin la guardia le he pegado y no le pasa absolutamente nada. Qué locura. Estaba bajo la escalera. No sabía que estaba bajo la escalera, tío. Claro, cuando estaba por ahí picando, me han dicho izquierda, yo he tirado por el pasillo de duchas, tío. NTNT. Qué pena. Luego, fíjate, pensaba que la NOC estaba arriba. Y que eran la as y el montaña. Digo, vale, digo, me puedo cargar a estos. Digo, pero es que sé que en el momento que me vaya contra ellos me va a venir la NOS por la espalda. Pero luego he visto que la que estaba encima mía, que era la que estaba escuchando el paso, era la Frost. Ha sido una cagada monumental mía. Ahí no estaba nada atento, La verdad. Cagada. Ah, bien, Orix. No, esto no es. No. Orix, gracias. Qué cagada.
Los escudos han roto, tanto para bien como para mal, gente. Tienen muchos errores que no son capaces de solventar, según parece. Porque son errores de hace mucho. Vale, tú con eso. Por ejemplo, esa de Is. Si realmente el juego hubiera detectado que le he pegado, me lo hubiera cargado. Pero no lo he detectado, bueno, pues ya está, ya sé cómo. Pues vale, pues si no puedo hacerlo así cuando esté, ya toca leche que hace. Vale, no refuerzo la mierda, Quedan 10 segundos. Cuando drones, porque no hemos roto ni uno, tú. Solamente, bueno, sí, uno solamente. 5 segundos y contando. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Vale, vamos a intentar hacer esperar el tiempo. Que no, bueno, pues le echa, ¿sabes? Esto con lo de la bebida, las manos húmedas, tío. Que poco me gusta, coño. Tiembla la mano, tío. Vale, ese debe cubrir la... El lesion recibe mi... Ahí está, mira. Qué cagada, tío. Tío, pero si no me pueden venir de aquí. Tío, lesión. ¿Cómo lesión? ¿Really? Hostias, tío. O sea, teníamos a dos personas cubriendo. Y también te digo, no me pueden venir de allí porque está el lesion y está el otro en escaleras. Vaya puta mentira que me ha hecho, tú. Y era este, no sé qué era otro, el Tripsy. La zona, escaleras del medio, en las principales. Me viene literalmente una pava por allí, me cago en tus putas razas, la verdad. Así, suerte. Todavía sigue ahí el Lesion, tío. Sí, va ahora, tío. Mamá. Hostias. Literalmente, toma, galletón. El Lesion está en mi cumpleaños, eso que mi cumpleaños es mañana. Qué barbaridad ha sido esto. O sea, Lesion, es que no ha dado ni la info. O sea, se le han pasado, ha abierto las rotaciones, ha abierto las cosas, pero no ha dicho nada. Ha dicho, bueno, me voy a quedar aquí. Vamos a play, Lesion. Pues, ok, la verdad. Mamá, qué barbaridad. Literalmente estaba esperando el timing perfecto. Digo, vale, voy a seguir la hora. Digo, o le meto al tío por la izquierda a Lace o me voy por la derecha. Tenía pensado directamente esperar a eso, que se quedara sin balas, que estaba ya en proceso. De repente veo que literalmente no sé quién ni quién ha sido. Ha venido un tío corriendo, pero a tomar por culo, Y duro que los menos. Qué barbaridad. No, es un equipo de loquete. Debemos localizar una bomba. Qué locura. Mira que siempre lo digo, no me fío una mierda de los guiris, tal y cual, no sé qué. Pero llevo un par de partidas en las que el equipo es bastante aceptable, me ha dicho, coño, bastante bueno también, la verdad. Y por ejemplo, la partida anterior, aunque ya hemos perdido lo que sea, coño, pues no pasa nada. A lo mejor el equipo se comunicaba, ¿sabes? Más o menos de vez en cuando aquí, pues creo que no he escuchado hablar a nadie. Ay, Dios mío. No tenemos, sí, bueno, tenemos este, pero no tenemos anti-breacher. Tienen un caíz. ¿Podré pillarme las pens? Sí, me las voy a poner. No, le van a dar por culo, tío. Le den por culo. Ay, Dios mío. Bueno, así es la vida, amigos. Así es la vida. Era ese, ¿no? Sí, el Tripsy. Va primero a base de marca y los puntitos. Y está la bomba. Sigue, sigue. No sé acaso. Ese maestro ahí, qué locura, tú. Vale. Podría meterme de una, lo malo. Mira el maestro ese pillando píxel hacia aquí abajo, tú. Qué puto psicópata, tú. ¿Me estás viendo cámaras? No, está, no, cámara mis cojones. Míralo. Hostia, no puedo correr, tío. Vale, esto está reforzado. Una mierda. Vale, tenemos un Oryx.
Hay que hubiera estado aquí. No podía correr, tío. Yeah, incoming with me, Oryx. ¡Corre, gilipollas! ¿Ves lo que ha pasado? Lo que pasa, lo que ocurre si ambos nos pegamos. Esta no se lo esperaba, Es una locura. Nadie aprovecha para hacer nada, es decir, ni el Ace le ha dado en su pedazo de cabeza, que además que tiene cabeza, va totalmente vacía, no ha pensado en, vale, estoy dentro, ¿voy a hacer algo? Nah, me voy a quedar aquí tranquilamente. Podría haberme cubierto, podría haber hecho mi mierda, ¿ha hecho algo? Se ha quedado aquí tranquilamente. O sea, solamente por ver la ventana, Por ejemplo, el que ha dado la info dice, Oryx moviéndose, y digo, sí, digo, Oryx va a venir conmigo, eso está clarísimo. Y no podía correr por la mierda del fuego de supresión, tío. Venga, vas a morirte como un... Sí, ahora la panética. Ah, buenas horas, tío. Venga, sí. Nah, y te pones a entrar. Venga, hombre, este tío retrasado. ¿Este qué hace, tío? No sabe qué está haciendo. El tío es el que lo ha metido, tío. Mira, tío, porque esto no se entera ni de polla. Claro, dice, y te han llamado a la Orange. Obvio. Sí, es normal, digo, hostias. He visto que viene Orange y digo, hostia, este va a venir para acá. He visto las paredes y digo, no están ni reforzadas. Me he echado para atrás de las paredes. ¿Por qué? Porque este viene para aquí y me mata. Tío, que es. Oh, hostia, que retrasado, tío. Una bella llama que gordo este tío. ¿Cómo mierda me va a cubrir este tío si no de un barco? Hostias, no me voy a rendir, que te comes los putos mocos, tío. ¿Cuál es la partida? Puto monger. Qué bárbaro, tío. Sí, gente, en este mapa es bastante buena opción una Grislock. Hostias. 15 segundos. Los aliados han muerto en el combate. Qué locura, tío. Puse no más escalera. No lo sé, no lo sé. No, no me fijé en eso. De hecho, es una mierda porque si me ha pegado tres disparos el maestro y ya me ha metido el fuego de supresión. O sea, tres disparos me ha pegado, ¿eh? Y ya no podía ni correr, digo, tío. Sí, me ha pegado dos veces. O sea, dos disparos me ha pegado el escudo y ya no podía correr, digo, chico. No sé, ¿por qué están? La verdad. ¿Qué rango estás? No lo sé, la verdad, no me fijo mucho por eso. Sí que en verdad el tema de rango da un poco igual, si estamos todo el rato con lo mismo. Dice, sí, dice, si al maestro lo tienes de espalda. Sí, pero ten en cuenta, digo, que cuando estás con el fuego de supresión no puedes ni correr, no puedes moverte con normalidad. Vas literalmente y además estás como... Pues eso, como... Como si estás en la guerra, te disparan alrededor, escuchas las balas, tienes la cabeza en bota. Se supone que estás así. Vamos a estar allí en principio. Vale, como, mira, sé que va a aparecer por aquí. ¿Por qué? Pues porque el dron lo tengo ahí puesto. ¿Ves? Por aquí. Atención, el drone. Sé que estaba el respawn allí puesto porque el drone ha venido a tomar por culo. Eso es la apertura abajo. Reponiendo cargador. Ese soy yo. Reponiendo cargador. Qué máquina. Sí, sí, sí. Claro, o sea, es que mi idea inicial no era dispararle. Mi idea inicial era pegarle. O sea, lo tengo ahí, corre atrás suyo y lo mato. Pero cuando vi que no podía correr ya era tarde, digo, joder, claro. En el momento que intento ir a por él. Voy a ocuparme de ti. Está abierto a la izquierda. Vale, vale. Justo en la trampa. Está abierto aquí. No. Se mamut. Se ha roto la trampa, sí. Mira, veis a... Ah, bueno, eso es electrificar. Este tío está... No, hombre, no. Qué barbaridad que me están pegando. Y mientras vamos a ver lo que están haciendo los otros. Este por aquí. ¿Tienes el tripsy? Nah, este todo roto. Aquí, por ejemplo, una P me hubiera venido de puta madre. Tampoco venía esto. He hecho Geo Play.
Que no, que no, sí, que está en los. Mira, le está diciendo hasta el otro del equipo. Le está diciendo que estás haciendo back. ¡Nada! ¡Estás haciendo nada! ¡Qué bárbaro! Yeah, nice, kill the count, yeah, nice. ¿Para qué rompes la cámara, retrasado? Ya saben que estás aquí, este tonto. Es el mismo de antes, es tontísimo. Stop. Back, stop. Por la cara, o sea, hace ruido por absolutamente todos lados, tío. Messi, nada, es una locura, ¿eh? O sea, jamás, o sea, no toméis de ejemplo lo que ha hecho el back. De vais por un lugar en el que absolutamente nadie sabe que estáis ahí y vais rompiendo otra cámara. Jamás vais haciendo eso. Venga, sí, por la cara. Espérate, se come la trampa. Espérate. No le sabe ni siquiera eso. Me cago en su. No, no. Ya estaba por delante de la cámara. O sea, es una cámara que no. Pero sí, sí, sí. ¿Sabes por qué va primero? Que va primero porque va rompiendo las cámaras y va rompiendo todo, no por otra cosa. Déjame eso. Vaya puto. Vaya equipo, hermano. Vaya equipo. No, es una locura, Gamoto. Una locura, amigo, una locura. Qué barbaridad, chico. Uff, una locura, bueno. Nah, mira, y aquí lo peor es lo dicho, la pérdida de tiempo, pues al final de puntos son 8. Y no sé por qué, cuando yo intentaba, o sea, habéis visto que intentaba romper la frost, cuando estábamos expuseando. ¿Qué está haciendo el bitch? No está haciendo, o sea, estaba parado en la puerta, en plan, coño, o vas conmigo a romper esta mierda, o puseas, coño, pero no te quedas ahí quieto, pues, sin mirar, mirando sin hacer nada, ¿sabes? Qué locura, tío. Me gusta igualmente, tío, me gusta. De hecho, no ha hecho absolutamente nada este pavo, nada, No, pero que el otro, que sí, no. Luego, a ver, joder, es que al final un montaña contra una clase o cualquier escudo contra una clase es una puta barbaridad, es una jodienda. Es perder siempre. Si estás uno para uno, tienes igual cierta ventaja hasta que se le quite la electricidad. Si estás aquí dos para uno, ya es complicado. Más que nada porque cuando tú estás con el escudo para pegar, él te mete electricidad y te rompe la guardia. Lo he dicho, tira al otro, se pone delante, ya no puedo hacer nada, ¿sabes? Vale, gente, despido por aquí el capítulo de, bueno, el capítulo número 2. Así que nada, lo he dicho, vamos a una victoria por rango. Nos dan, de hecho, 120 puntos actualmente por ganar. 8 puntos nos quitan por perder. Pero bueno, todo bien igualmente, la verdad. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.